Mis señoras y mis señores, muy buenas tardes. Un placer compartir con ustedes. Y hoy también estoy muy contenta porque les voy a compartir una información que me parece le puede ser muy, pero muy útil. Además, con un mensaje que a mí me interesa. Llevarles a ustedes y poder insistir durante todos los días del año. Y es el mensaje de que nuestras personas mayores tienen que ser bien cuidadas y Dios quiera, ¿en dónde? En sus casas, en sus hogares, con los suyos. Eso es lo más bonito y eso es lo que, por ejemplo, yo quiero para mí. De verdad, ese es mi sueño, ¿verdad? Poder estar en mi ambiente, en mi casa, con mis seres queridos. Y yo sé que eso es lo que todos deseamos. La vida a veces lleva que la situación particular de algunos adultos mayores los lleva a que tienen que ser institucionalizados. Esos casos especiales, bueno, tenemos que velar porque puedan estar de lo mejor, pero lo que deseamos para cada uno de ustedes es que estén en sus casas, de que sus familiares aprendan a apoyarlos, a cuidarlos de la mejor manera. Y vean qué interesante, me encontré una fundación que se llama Propan. Ahorita vamos a averiguar con detalle qué es Propan. Y lo más bonito es que ellas están capacitando a personas que quieren cuidar a adultos mayores y también a los familiares para que puedan entender el proceso de envejecimiento y tratar de la mejor manera a ese ser que quieren tanto. Pero para veces, para poder manejar la situación, hay que tener conocimiento, por supuesto, amor, número uno, ¿verdad? Hay que tener amor. Pero también es importante el manejar información, manejar conocimiento. Propan está haciendo un trabajo muy interesante. Hoy vamos a conocer de esta fundación, de lo que están realizando, y ellas nos van a explicar también por qué ellas consideran que es importante que el adulto esté ahí en ese ambiente familiar. Muy buenas tardes, mi señora, doña Ana Goñi, ella es la presidenta de Propan, y también doña Eira Rojas, ella es supervisora de cuido. Bienvenida también, doña Eira. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con usted, doña María, usted como presidenta de Propan. Primero que todo, ¿qué es Propan y hace cuánto existe Propan? Bueno, Propan es una fundación que tiene aproximadamente 8 años de estar trabajando. Es una fundación que nace con una filosofía, con una idea de poder desarrollar un trabajo de, sobre todo, de educación, de sensibilización y de proyección comunitaria. Básicamente, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar programas de formación, de educación y de sensibilización a nivel de las comunidades. Cuando usted dice educar, sensibilizar, ¿a quiénes están dirigidas todas esas capacitaciones? Bueno, las capacitaciones, nosotros trabajamos con un proyecto de enfoque gerontológico. Al ser un enfoque gerontológico, nosotros trabajamos con todos los grupos de edad, porque el proceso del envejecer es un proceso de vida, es un proceso desde que nacemos hasta que partimos. Entonces, con esa filosofía es que nosotros trabajamos todos los grupos de edad, sobre todo sensibilizando para que la gente vaya construyendo su proceso de vida, su proceso de envejecimiento. Entonces, la fundación lo que ha hecho ha sido formar y sensibilizar y educar para que las personas comprendan que el proceso de la vida, que la vejez es algo que se construye desde la juventud, que es algo que nosotros tenemos que ir preparando desde que somos inclusive niños, ¿verdad? En este proceso nuestros padres y nuestras madres o la persona que nos ha criado aporta esa semilla con la que nosotros después vamos a ir sembrando, vamos a ir regando para que el día que nosotros lleguemos a ser personas adultas mayores, que es muy probable por la esperanza de vida que tenemos en Costa Rica, pues nosotros podamos ser unas personas plenas, que hayamos construido un proceso de vida que después podamos disfrutar, que después nos permita poder tener bienestar y calidad de vida. Bueno, Dios quiera que sí. Imagínense que para el 2025 van a ser 600,000 adultos mayores aquí en nuestro país. ¿Dónde debe estar cada uno de ellos? En sus casas, con los suyos. Ustedes capacitan familiares, gente que quiera, gente que quiere aprender de una manera profesional a cuidar a su abuelita, a su mamá, a su papá. Claro, uno de los proyectos, tal vez uno de los más importantes proyectos de la fundación, es el proyecto de formación de cuidadores, domiciliares certificados, el proyecto CDCs. En el proyecto CDC nosotros lo que hemos hecho ha sido educar a la población
que por una u otra razón tiene vocación de cuido, ¿verdad? Porque tiene ese que le nace, ¿verdad? Ser asistente, ser un cuidador, pero también aquellas personas que han asumido el rol del cuido durante muchos años de su vida y no habían tenido la oportunidad de formarse, de instruirse, digamos, en bases teóricas, en bases técnicas sobre lo que es cuidar. Porque, como usted muy bien lo decía, cuidar es un arte de amor, pero es un arte de conocimiento. Entonces, el amor y el conocimiento tienen que ir de la mano, porque no podemos hacer solamente uno, tiene que ser los dos. El conocimiento es verdaderamente relevante, es elemental para poder ofrecer un buen servicio de cuidado, independientemente si es un trabajo al que nosotros nos dedicamos, ¿verdad? Porque a veces el rol del cuidado lo asumimos porque tal vez mi papá, mi mamá o mi abuelita o un familiar ha entrado en un estado de dependencia y este estado de dependencia requiere que alguien le asista. Entonces, hay momentos en que el rol del cuido se asume como un compromiso social, como un compromiso familiar, como una necesidad social. Entonces, inclusive para las personas que asumen el rol del cuido de esta forma, el curso CDCES es un curso que instruye, es un curso que orienta, es un curso que guía para que las personas sepan y aprendan a cuidar como se debe de hacer. ¿Doña Eida se capacita o se capacitó en PROPAN? Sí, doña Eida Rojas, ella se capacitó primero como cuidadora domiciliar certificada en un proyecto que abrimos en la comunidad donde ella vive y después el año pasado abrimos un proyecto que se llama Supervisores de Cuido. Entonces, de las personas que se habían formado como cuidadoras, tal vez las personas que tenían como más proyección, ¿verdad? De que habían cumplido con ciertas características, fueron escogidas para este proyecto de supervisores y fueron formados como supervisores en cuido. Entonces, Aida, en este momento, ella es una supervisora de cuido y además ha sido asistente de curso del curso CDCES. Doña Aida, cuéntenos la experiencia con respecto a la diferencia que usted ve de cuando usted no estaba capacitada ahora que está capacitada, para que de pronto nos dé lucecitas para que muchas personas que tienen vocación, que tienen amor o que tienen que cuidar a su persona adulta mayor, entonces digan, mira, a mí me hace falta aprender en eso, a mí me hace falta, antes sí, es cierto, yo no sé eso. ¿Qué cambios, qué conocimientos tiene usted ahora? Bueno, el conocimiento es importantísimo, ¿verdad? Porque los adultos mayores hay que aprender, ¿verdad? Uh-huh. A negociar, hay que negociar con ellos, hay que socializarlos. A veces es un poco difícil, ¿verdad? Ellos que sacarlos de la casa, ¿verdad? Entonces, el cuidador tiene que tener ese conocimiento, ¿verdad? De negociar. Y siempre con mucho respeto, ¿verdad? Con respeto, respetándole todo el historial de vida de ellos, ¿verdad? Siempre respetando su vida, su historia, respetando su religión, qué sé yo, por ejemplo, en lo técnico, saber movilizarlos, saber cambiarlos de posición. Yo antes no tenía el conocimiento, ¿verdad?, que una persona encamada podía ulcerarse, ¿verdad? O sea, eso no que muchas veces, doña Aida, depende de cómo los tomen, hasta morete se les puede hacer. Exacto. La forma de movilizarlos, el cambio de posiciones por día, la alimentación, el hidratarlos para la piel, ¿verdad?, la deshidratación de la piel, son tantas cosas. Son tantas, ¿verdad?, cosas que uno tiene que conocer, ¿verdad?, para trabajar con ellos. Sí, que definitivamente el conocimiento va a marcar una diferencia importantísima. Vuelvo a insistir, y doña Ana María también lo dijo, el amor es muy importante, porque ahí va a estar la clave, pero a partir de ahí entonces también el que usted sepa técnicamente cuál es la mejor manera de atenderle va a ser la combinación perfecta. Me voy a un corte, porque muchos estarán preguntando, doña Ana, pero eso debe ser como ir a una universidad y debe costar mucho dinero, debe ser como un negocio, debe ser algo que solo alguna gente puede hacer. ¿Cuál es la dinámica de la fundación? ¿Cómo es? ¿Quiénes pueden accesar y tener alguna oportunidad de pronto especial? Porque habrá gente que puede pagar el curso bien, ¿verdad? Pero habrá otras que de pronto no. Yo cuando averigüé de ustedes me di cuenta que ustedes tienen como una visión muy social de este tema también, y eso me interesó, y de eso vamos a conversar después del corte comercial. Ya casi regresamos.
Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su iPhone, iPod Touch y iPad. Solo tiene que ingresar al Apple Store y descargar gratuitamente la aplicación de Radio Nacional. Abrirla y darle clic al Play. En el botón de ver la programación, podrá elegir un día de la semana y una hora específica para saber qué programa se transmite y de qué se trata el mismo. Desarrollado por Aplicativa, www.aplicativa.net. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano con la tecnología. Hoy estamos conversando de Propan, una fundación que hace un trabajo que está 100% relacionado con las personas adultas mayores. Doña María Goñi es la presidenta. Yo quiero que usted nos explique, doña María, cuál es la dinámica, quiénes pueden acercarse, qué posibilidades tienen personas que son de escasos recursos también, porque personas de todas las clases sociales, yo estoy segura, quieren capacitarse, tienen deseo de tener esa combinación perfecta que yo les hablaba, que además de que le tienen mucho cariño a su mamá, a su abuelita, dicen qué bonito sería yo poder aprender a asistirla de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo se trabaja? Bueno, en Propan tenemos una visión muy social. El proyecto está orientado a ciertas clases sociales, sobre todo. No es que excluimos ninguna, pero el proyecto Cuidadores está orientado a una clase. Pues nosotros hicimos un pequeño estudio sobre quiénes son las personas que cuidan en Costa Rica. Y las personas que cuidan en Costa Rica tienen varias características. Son mujeres, muchas son mujeres solas, madres solas, con muy baja escolaridad y con características de pobreza también. Entonces, considerando estos elementos, que para nosotros fueron muy importantes, ¿por qué? Porque al nosotros analizar la persona que cuida, pues también podemos analizar lo que es el ejercicio del rol, claro, en Costa Rica. Y al nosotros darnos cuenta de que estas características, lo que pueden producir, digamos, en una mujer es que tal vez ejerce el rol del cuidado porque no tiene otra salida, ¿verdad? Entonces, cuando se ejerce el rol del cuidado de esta forma, nosotros hemos visto mucha agresión hacia los adultos mayores, mucho abandono, mucha falta. El rol del cuidado se convierte en un rol donde la persona está bien mientras esté con la pancita llena y esté limpia. Y esa no es la idea de cuidar. La idea de cuidar es algo muy completo, es algo muy, muy amplio. Cuidar es recrear, es socializar, es estimular cognitivamente, es crear un vínculo, ese vínculo que se da entre el cuidador y la persona que le asiste, la persona que tiene la asistencia. Es ese proceso educativo que los cuidadores tienen, deben de saber que deben de ser educadores a nivel familiar, a nivel comunitario, deben de ser sensibilizadores. Entonces, considerando todo esto, nosotros nos dimos cuenta de que la clase social no necesariamente excluye a nadie, pero sí nos ponemos a pensar que las personas que cuidan no tienen la misma accesibilidad a un proceso de educación. Entonces, les cuesta mucho pagar cursos caros. Claro. Entonces, en Propan lo que hemos hecho es que el curso tiene una duración para el próximo año, para el 2015, va a durar aproximadamente 8 meses. Es un curso medianamente corto, no es un curso largo, pero tampoco es un curso corto. Sí es bastante exigente. Nosotros les estamos pidiendo a las personas 3 requisitos. Uno, que tengan escolaridad completa, es decir, que tengan 6.º grado completo, pero que sepan leer y escribir fluidamente. Que tengan 18 años mínimo y que tengan acceso y el manejo mínimo de lo que es el Internet. Ahora vemos que mucha gente maneja el Facebook, inclusive por los teléfonos. Eso es lo que les estamos pidiendo, porque parte del curso es una parte virtual y es muy importante que ellos puedan tener ese manejo. Pero personas entonces motivadas por aprender, pero que no tienen muchos recursos económicos, ¿pueden accesar a Propan? Claro que sí, esa es la otra parte. La otra parte es que las personas se acerquen, ¿verdad? Que cumplan con estos requisitos, se acercan. El curso tiene un costo de 65 mil colones por todos los 8 meses.
no hay mensualidad, no hay inscripción, no hay matrícula. Nosotros les damos los refrigerios y les damos los materiales. Con esos 65 mil colones hay muchas personas que inclusive aún así no pueden acceder. ¿Por todos los meses? Sí, por todos los 8 meses. Y aún meses. Así yo estoy segura, como lo acaba de decir usted, que hay gente que dice, es que mi realidad es tan crítica que ni eso puedo. Nosotros el día, para hacer la inscripción al curso, hacemos una entrevista. Y en esa entrevista la persona tiene opción de buscar una beca. Nosotros los podemos becar hasta por el 50%, a pesar de que el curso es tan cómodo, porque nosotros lo que queremos es que la gente se instruya, que la gente pueda tener acceso, inclusive que esta clase, digamos que estas personas, ¿verdad?, que han tenido tal vez dificultades para poder llevar un proceso, para poder cumplir el colegio, o que quedaron ahí a medio camino, pero que se dieron cuenta de que toda la vida han sido buenos cuidadores, que es algo que les motiva, que es algo que les gusta hacer, que sienten que tienen esa vocación de cuidado. Que tienen amor, que tienen paciencia. Que tienen vocación de cuidado, que es algo que nosotros valoramos mucho, la vocación de cuidado. Pues entonces que no lo vean, el aspecto económico no lo vean como una limitante, sino que más bien se acerquen, que se acerquen a la fundación. Nosotros la próxima inscripción la vamos a abrir a partir de la segunda semana de enero del 2015. Me encanta que usted dice eso, que las personas que tienen vocación no vean de pronto esto, la parte económica, como una limitación. Les voy a contar algo. Yo creo que puede ser que en este momento sea la limitación de mucha gente, amas de casa, que quieren aprender, ya sea para cuidar a sus familias o que quieren en un futuro trabajar. Les voy a decir que va a ser el trabajo del futuro para las que lo quieren aprender, para ofrecer sus servicios. Porque sin lugar a duda, queremos que nuestros adultos mayores, ojalá y todos podamos estar en nuestras casas, en nuestros hogares, que ahí lleguen a visitarnos los hijos, los nietos. Entonces, qué importante es tener a alguien que realmente sepa, ¿verdad?, y que uno pueda confiar de que a uno lo están cuidando bien, y también los hijos, que puedan estar tranquilos de que a uno lo están cuidando bien. Entonces, yo pienso que sin lugar a duda va a ser el trabajo del futuro también. Sí, claro, es el trabajo futuro, pero además es una necesidad país. Es una necesidad mundo, diría yo, porque el cuido, ¿cuál es el fin primordial en esto? Que las personas adultas mayores tengan bienestar, tengan calidad de vida y puedan cumplir un proyecto de vida. Si una persona tal vez toda su vida trabajó mucho para tener su casita, para poder vivir en familia, para poder disfrutar de su vejez, el fin último aquí es que si la persona quiere permanecer en su hogar, permanezca en su hogar. Los adultos mayores son felices cuando se quedan en casa, cuando hay una familia que les dé apoyo. Si no es posible eso y ya la institucionalización es la opción última, pues sí, es la institucionalización. Pero lo que se busca es que la persona permanezca en su hogar, dentro de sus cositas, con sus santitos, con sus cuadritos, con sus cosas. El cuidador, cuando se forma, ellos aprenden inclusive a desarrollar este vínculo, a recrear, a socializar en base a las culturas y a la costumbre de la persona que está asistiendo. Entonces, vemos cómo inclusive la formación se convierte como en un elemento de unión, de no solamente de lo que es el proceso de vida de la persona, sino que también el proceso de enseñanza, ¿verdad?, de lo que es cuidar, también se convierte en un educador a nivel familiar, en un apoyo a nivel familiar, porque la experiencia que nosotros hemos tenido es que los cuidadores, cuando se forman y cuando son personas que asumen el rol de una forma responsable, de una forma competente, las familias entran en una gran satisfacción. Muchas familias han revertido su decisión de institucionalizar, que es lo más importante en esto, ¿verdad? Lo más importante, ¿por qué? Porque en realidad ese es el fin último. El fin último es formar para que la persona adulta mayor pues tenga bienestar y calidad en su vida, en su medio ambiente. En su ambiente. Y de eso le vamos a consultar a doña Eida después del corte comercial, porque ella dice, nosotros tenemos que ser como unas negociadores también, comunicarnos con la familia, con esa familia que ama al adulto mayor, pero que está en ese proceso de entender lo que es el envejecimiento. Me voy a un corte y regresamos en un momentito.
Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. SINAR Digital, más cerca de vos. Queremos que nuestros adultos mayores estén en casa, donde tienen que estar. Que cuando necesiten apoyo, cuido, porque puede ser que diferentes padecimientos, patologías, en realidad cualquiera. Cuando tenemos una enfermedad, ocupamos apoyo, ocupamos que nos cuiden, ¿verdad? Independiente de la edad. Pero aquí estamos hablando de las personas mayores. Entonces, qué bueno que haya gente capacitada para entender de la mejor manera a ese adulto mayor. Y para que la familia pueda estar más tranquila también, de que hay una persona con sensibilidad, que hay una persona con conocimiento, cuidando, apoyando a ese ser querido, a la abuelita, a la mamá, al papá. Doña Eida se ha capacitado en cuido, ahora es supervisora, ¿verdad? Sí. Supervisora de cuido. Ella en algún momento de esa entrevista dijo, nos convertimos hasta en negociadores. Sí. ¿Negociadores de qué y con quién? ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, negociar, a veces los adultos no se quieren bañar, un ejemplo, o no quieren comer, o no quieren salir de su casa, ¿verdad? Entonces nosotros somos un puente de hacemos un puente de negocio con ellos, negociamos, mira, si usted vas conmigo a darnos una vuelta, te retribuyo algo, ¿verdad? O te hago algo rico. Sí, hay que ser creativos. Te doy un helado después de que come, por ejemplo, negociar con ellos para que ellos se sientan motivados, motivarlos, negociar, enseñarles que ellos tienen que ir saliendo poco a poco su dependencia, no dejarlos caer en dependencia, también sacarlos con el autocuidado, con ayuda, ¿verdad? Con juegos, socializarlos, recrearlos con cartas, qué sé yo, con dibujos, con pintura, hay tantas cosas para recrear a ellos y sacarlos, ¿verdad?, de una dependencia. Al igual que doña Eida, doña María, quiero que nos cuente, usted me decía en algún momento que el enfoque de ustedes es muy social. Bueno, doña Eida ahora sigue en el proceso y otros que se han capacitado también están brindando su conocimiento inclusive en comunidades. ¿Cómo es eso? Sí. Cuéntenos. Bueno, como nosotros les hemos dado esta oportunidad de formación, ¿verdad?, tan accesible, nosotros lo que les pedimos es a ellos es que retribuyan de alguna manera este beneficio que ellos han recibido, que lo retribuyan ya sea a nivel comunitario, a nivel de la familia también, ¿verdad?, pero sobre todo a nivel comunitario. Tenemos una experiencia bonita. En Purral de Goicoechea se han formado varios cuidadores, hay dos supervisores de cuidado en esa comunidad y hay un proyecto bonito ahora donde los cuidadores le están dando asistencia a sus vecinos. Entonces es algo muy bonito porque eso nos deja clara la idea de que a veces las personas lo que requieren nada más es una oportunidad. Es una oportunidad de poder surgir, de poder dar eso que tienen, ¿verdad? Y los cuidadores cuando tienen vocación de cuidado es algo muy valioso. Es muy valioso no solamente para la familia y para una empresa o para un trabajo, sino que a nivel comunitario es muy importante, porque usted bien lo decía ahora, la crisis de envejecimiento que nosotros vamos a tener en Costa Rica es algo muy, muy serio. Y nosotros como país todavía no nos hemos preparado para esto. Entonces, la carrera nuestra en PROPAN es poder aportar esta dosis de conocimiento, ¿verdad?, de formación que los cuidadores en el futuro van a requerir. Porque no solamente se deben de formar los cuidadores para que vayan a trabajar a nivel institucional, sino que los cuidadores tienen que tener esa sensibilidad para poder ser asistentes o apoyos a nivel de la familia, claro, a nivel domiciliar. Eso es algo de lo que nosotros pues hemos trabajado bastante. Y también, bueno, ¿qué pasa cuando un cuidador tiene una familia, tiene una persona que le ha ayudado toda su vida, pero que no tiene una formación? Nosotros les ayudamos también a estas familias, ellos nos llaman, nosotros vamos y les damos cursos de apoyo, de formación, son cursos de 2-3 días, depende de la necesidad de información que la persona tenga, para que ese cuidador pues se sienta más seguro al movilizar, al asistir.
es algo que nosotros también hacemos. Y que va a marcar también la diferencia, todo ese conocimiento que se pueda tener. Doña, mi señora, muchas gracias de verdad por acompañarnos, doña Eira, ¿verdad? Doña Eira, muchas gracias. También doña María por acompañarnos, el tiempo ya se nos fue por hoy. Pero qué bueno, siguen trabajando en esa sensibilización porque también dan muchas capacitaciones en el campo de la sensibilización y en el cuido también, así que adelante, ¿verdad? Y me encanta que más gente quiera prepararse, aprender, porque como les mencioné, en el 2025 vamos a ser 600,000 adultos mayores en este país. En este momento no hay espacios en los hogares de adultos mayores, más conocidos como asilos. Si usted necesita un espacio para alguien y llama a un lugar, se va a dar cuenta que hay listas de espera muy largas. Además, insisto, estos lugares tienen que existir para casos muy especiales y entonces tratarse de la mejor manera, por supuesto, pero el lugar de los adultos mayores es en sus casas, ojalá con familiares bien capacitados. Y si estos familiares no pueden quedarse en casa a atenderlos, entonces puedan tener a alguien bien capacitado cuidando a su ser querido. Por hoy me despido, muy buenas tardes a todos y que Dios me los acompañe.